realidades del campo pasan día a día. Cada miembro de la familia y la comunidad colabora con lo que corresponde a su sexo y edad. Un día, como cualquiera, por primera vez, por azares del destino, se encuentran una joven y un muchacho del pueblo. Anteriormente se habían visto, pero ahora es un momento muy especial. El ambiente tiene un aire mágico. El canto de las aves, el aire fresco, el sonido que produce la corriente del río, son los elementos perfectos para el enamoramiento de estos jóvenes. El joven queda prendado de ella y por suerte se encuentra en su camino al anciano del pueblo, que le comentó el interés de contraer matrimonio con la chica que la saludó mientras portaba lengua. El anciano representa la autoridad moral en la comunidad y se le respeta. Él es nombrado embajador en este caso. Acercamiento a la familia de la novia. El anciano saluda a los papás de la novia. Platica. Y la mamá de la novia cree que su hija es aún pequeña para casarse. Pero finalmente, ella acepta y fija un lazo para que vengan los padres del muchacho que está interesado en pedir mamá. La visita de los padres del interesado. En las diferentes visitas que tienen los padres del novio, deben llevar aguardiente, cigarros y cervezas que les servirán para beber mientras platican. El papá habla de su hijo y la mamá de la novia. Cree que aún su hija no tiene la edad para casarse. Buscan de diferentes maneras para convencer a los papás de la novia. Se ponen de acuerdo para la siguiente visita y eso se repite varias veces. Pueden ser de 5 a 6 visitas. Al cabo de varias visitas, el padre de la novia solicita la presencia del novio para conocerlo nuevamente. El embajador va con ellos. Es tiempo de conocer al interesado. Los papás del novio vuelven a hablar de su hijo, lo trabajador y las cosas que le pueden ofrecer a la novia. Después de varias visitas, finalmente la madre del novio le lleva un traje que portará la novia durante la ceremonia religiosa. Pone la fecha de la boda y se despide. La rabada de cabeza. Es costumbre de los mazatecos lavar la cabeza de los novios un día antes de la ceremonia. Esta acción lo tienen que realizar los padrinos de bautizo. Los de la novia le lavan.
un foro de purificación de los contrayentes. Al final se le pone una cadenita. Mientras esto ocurre, en la casa de las novias se reparte atole agrio que la del novio le ofrece comida. Desde muy temprano son ayudados los novios a vestirse para acudir a la iglesia. Ceremonia religiosa. Los novios recorren el camino de su casa a la iglesia y se encuentran en la entrada. Las mujeres se tapan la cabeza y los hombres se quitan el sombrero. Terminada la ceremonia religiosa, sale la pareja junto con todos sus invitados. El festejo. Algunas mujeres se quedan cocinando. Muelen el nixtamal, hacen el mole, los tamales para todos los invitados. Durante el recorrido, algunas mujeres bailan adelante de los novios y las cocineras salen al encuentro de ellos y se integran al festejo. Los primeros que entran en el arco son los que tienen un guajolote, familiar del novio, quien se le ofrece al padrino de velación. Otro carga el cántaro que representa la virginidad de la mujer. El arco representa el cambio de vida de los novios de solteros a casados. Toda es alegría en la casa del novio. Después se invita a los papás de la novia, los padrinos de relación de ambos, y así poco a poco se van integrando los demás familiares, hasta formar una larga fila. En las fiestas de boda mazateca se abre con flor de naranjo, la primera fiesta que bailan los novios. La segunda se le conoce como flor de lis, la tercera flor de piña y anillo de oro, y al final la paloma. En las bodas los familiares del novio cargan con la comida, carnes, panes y bebidas para llevarlos a la casa del padrino al día siguiente. Es así como el grupo representativo de danza folclórica de la Salle Conaca presenta la boda mazateca, costumbres y tradiciones de la región de Huautla de Jiménez del estado de Oaxaca.
Thank you.
¡Viva!
con las historias de nuestros abuelos, que nos hablaron de las hazañas de los ancestros, del pensamiento mágico de nuestros pueblos. Crecimos escuchando a la madre tierra y los temporales, las siembras y las cosechas. Aprendimos a compartir la comida, la casa y el corazón, porque en nuestras fiestas se palpa el calor de la gente, su esperanza y su fraternidad.
lo unido